nuestro y nos cargamos, no te cargues tú y deposita en las manos del Señor esa situación. Tú dirás, yo no me puedo cargar con este problema que quizá tengo con el esposo, que quizá tengo con mis hijos, que quizá tengo en el trabajo. Yo no me voy a cargar con esta situación y yo voy a aprender a descansar en el Señor. Y eso es lo que a ti y a mí nos corresponde, creer y descansar en el Señor. Descansa en Él. Deposita toda situación, toda carga, todo problema. Todo lo que sea que te esté pasando a ti, ahora el Señor te está diciendo, es tiempo que deposite esa situación en mi mano, porque en las manos del Señor Él lo puede hacer. Nosotros con nuestra fuerza no podemos hacer nada, pero cuando nosotros estamos depositando confiadamente esa situación en la mano del Cristo de poder, confiando que ya Él está dando la orden al cielo para que ese milagro descienda a ti, descienda a tu casa, descienda en lo que tú le estás pidiendo. Tú vas a recibir respuesta de Dios cuando menos la estás esperando. ¿Y qué es recibir respuesta de Dios? Que tú vas a decir, wow, Señor, verdaderamente tú eres el Dios de milagro. Tú da y llega justo a tiempo. Él no llega ni antes ni después. Óyeme bien, el Señor llega justo a tiempo. ¿Y qué es llegar justo a tiempo? Que cuando tú estás quizá volviéndote, que ya no puede más, ahí tú vas a recibir esa respuesta de parte del Señor. Y esa respuesta tú vas a verla muy pronto. Así que hoy es lunes y quiero que tú declares. Es un lunes de victoria, es un lunes que yo me voy a levantar y voy a seguir creyendo que los cielos se van a abrir para mi casa, que los cielos se van a abrir en esta hora. Es necesario que te levantes, guerreras y guerreros. Es necesario que aprenda en esta hora a declarar que el milagro está tú recibiéndolo en el nombre de Jesús. Pero como nosotros estamos en este momento recibiendo ese milagro, tú confiando, tú creyendo, tú accionando, no declare derrota, no declare derrota, no esté hablando el idioma negativo, porque muchas veces la persona está hablando ese idioma negativo de que ya no puedo, de que no me voy a levantar, de que el Señor no me escucha, de que el Señor ya se olvidó de mí, el Señor no se ha olvidado de ti, el Señor está más pendiente cada día de ti, pero tú tienes que levantarte, guerrera, levántate hoy y acciona en fe, confiando y sobre todo cerrando toda puerta que tú le hayas abierto al enemigo, que quizá le abriste puerta de la falta de perdón, de miedo, de que ya el enemigo quiere hacer y deshacer contigo. Cierra toda puerta, toda brecha que se haya abierto en tu vida y verás la mano de Dios glorificándose cada día, en cada momento, en tu situación. Muchas veces tú te sientes quizá que ya se acabó todo, pero no, es tiempo de que accione, es tiempo de que te levante, guerreras y guerreros que están ahí. Hoy me levanto, voy a hacer una oración en esta hora. Padre Celestial, Dios del cielo, Espíritu Santo de Dios, estamos aquí, Señor, en esta plataforma. Padre, enviando palabra a la distancia, donde quiera que se escuche el sonido de mi voz, yo envío la palabra y declaro victoria para tu casa. Yo declaro victoria para tu familia. Yo declaro victoria para lo tuyo, para tu finanza, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu ministerio en esta hora, que tú te vas a levantar como una guerrera, como un guerrera, y vas a accionar en fe y tú vas a declarar victoria todo el tiempo, aunque esté los vientos contrarios, no importa, el Señor te va a dar respuesta, aunque vea que ya no está todo oscuro, tú vas a ver más allá, que los cielos se van a abrir a tu favor. Y hoy es necesario, guerreras y guerreros, que nosotros estemos cada día creyendo y declarando que hay victoria. ¿Y cómo es, hermana, que yo voy a declarar victoria si me está pasando esta situación con mi esposo, si me está pasando esta situación con mis hijos, si me está pasando esta situación con el vecino, con el amigo, en el trabajo? Claro que sí, que tú puedes declarar victoria. Claro que sí, que tú puedes decir, Señor, tú eres mi ayuda. Y tú vas a clamar, como dicen Jeremías 33:3,
Clama a mí, yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama al Señor en esta hora, dobla rodillas, busca del Señor, acércate a Él a buscarle su presencia. No te dejes intimidar por el enemigo, porque Él muchas veces te ha querido intimidar, te ha querido bajarte de lo más abajo, pero tú no te vas a dejar intimidar y tú vas a declarar victoria en ese proceso, en esa prueba, en esa situación, en lo que esté pasando hoy. Es necesario, guerrera, que te levantes, es necesario que mire más allá, es necesario que te remonte a las alturas y que visualice esa presa que te está agobiando, como hace el águila. El águila se remonta y vuelas a las alturas y visualiza esa presa, y cuando ella desciende, agarra esa presa y en el pico y se la lleva y se la destruye allá arriba en el aire. Pues en el aire tú vas a buscar presencia, y esa presencia te va a cubrir, esa presencia te va a llenar, esa presencia te va a restaurar, esa presencia te va a levantar, y tú vas a decir: Señor, gracias porque tú me ayudaste, Señor, gracias porque tú me diste la fuerza, Señor, gracias porque yo sé que sin ti nada soy. Y tú vas a mirar siempre la mano de Dios obrando a tu favor. Así que, guerrera, levántate. Guerrera, no te intimides. Guerrera, no permita que las circunstancias que te hayan llegado a tu vida, que hayan llegado a tu mente, que hayan llegado a tu casa, te quieran derrotar, te quieran aplastar. Es necesario que te levantes. Es necesario que corras. Es necesario que avances sin detenerte, sin echar atrás. Tú tienes que impulsarte. Tú tienes que lanzarte. Tú tienes que ser determinada. ¿Cómo es de ser determinada? No amedrentarte por nada ni nada que venga a tu casa, que venga a tu vida, que venga a tu corazón, a tu mente. Declara que hay victoria en el nombre de Jesús. Es necesario, mujer, que te levantes. Es necesario que acciones. Es necesario. Hoy los tiempos cada vez están más difíciles. Los tiempos cada vez están más fuertes. Y como los tiempos están fuertes, nosotros no podemos dejarnos intimidar por el enemigo. No podemos dejar que la circunstancia nos robe la paz. Que lo que está pasando en cualquier lado, para el otro, en el mundo, en la humanidad, en tu casa, en tu familia, no permita que te robe esa paz, que te robe el gozo, que te robe la alegría. Tú tienes que lanzarte, tú tienes que ser determinada y avanzar más allá y bogar mal adentro, como el Señor le dijo: boga mal adentro, que cuando tú bogues mal adentro, vas a recibir refrigerio, vas a recibir paz, vas a recibir presencia, vas a recibir regocijo, vas a recibir lo que quizá el enemigo te haya robado. Quizá te robó la paz, quizá te robó el gozo, quizá te robó la alegría, quizá te robó la finanza, quizá te robó lo que tú más querías, pero el Señor te está diciendo: sé determinada y avanza y no te detenga, sé determinada, avanza y sigue adelante, sé determinada, avanza, que yo estoy contigo como poderoso gigante, como le dijo a Josué 1:9. Yo estoy contigo y voy a estar contigo, y yo peleo por ti. El Señor pelea. Está tú pendiente que Él está peleando tu batalla. Él está peleando esa situación que quizás tú estás pasando. Ha llorado, ha sufrido, ha estado triste, ha estado desalentada, ha estado descaída, ha estado mojando la sábana, la almohada en las noches. Pero el Señor ha visto esa lágrima. El Señor está mirando esas lágrimas que quizás tú te duele llorar. Pero hoy es necesario que te levantes. Es necesario que en esta hora tú estés alineada buscando de su presencia. Es necesario que tú estés ahí dentro de la presencia de Dios, buscando su cobertura, buscando llenura de Él. Busca esa llenura, que esa llenura solamente se consigue cuando nosotros estamos leyendo la palabra, cuando estamos doblando rodillas, cuando estamos ahí buscando en la mañana, en la tarde, en la madrugada, a cualquier hora del día, 24/7, en el baño, en la cocina, donde quiera que tú te mueves. Es necesario que nosotros estemos buscando de la presencia de Dios, porque el enemigo, déjame decirte, que él no juega. El enemigo está siempre ahí buscando y tratando de robarte esa paz, y va a mandar esos misiles, esos dardos negativos, que tú te vas a sentir sin fuerza, tú te vas a sentir descaída, que tú te vas a sentir
quizá desalentada, pero esos dardos, esas voces ajenas, siempre lo digo y lo voy a seguir hablando, no le escuche. Ignora esas voces ajenas que te dicen, tú no te vas a levantar, tú te vas a quedar en el piso, ya yo te tengo derrotada. No, ignórala en el nombre de Jesús y levanta mano santo todos los días, levanta mano santa y declara que hay victoria. Habla siempre ese idioma de fe, porque el Señor le gusta que nosotros hablemos el idioma de fe. ¿Cómo es, hermana Sandra, Sandrita? ¿Cómo es hablar el idioma de fe? El idioma de fe es que tú vas a decir, yo de aquí no me voy a quedar aplastada. Yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Y yo soy una guerrera. Y como una guerrera, yo voy a ser determinada. Y voy a lanzarme. Voy a glorificar el nombre del Señor. Y voy a levantar esa mano santa. Y yo le voy a decir, Señor, gracias. Aún en el proceso, dale gracias. Aún en la prueba, agradece. Aún en la situación que tú estés pasando, dile, Señor, gracias, porque tú me has dado la victoria. Y en medio de esa victoria, yo estoy confiando y declarando que tú sigues siendo el Dios de milagro, y yo voy a ser determinada. En todo momento me voy a levantar y voy a seguir dando palabra, dar palabra de vida a otros que necesitan esa palabra de vida, porque hay personas que están a través de estos medios que necesitan unas palabras, que necesitan algo que tú le des, que tú le expreses. Y cuando tú le dices o le testificas de lo que el Señor hizo con tu vida, que hizo con mi vida, otros van a ser levantados, otros van a ser edificados, y esos que van a ser edificados se van a levantar y van a levantar a más personas que quizás estuvieron en circunstancias también como quizás tú estuviste y yo estuve. Hoy es necesario que nosotros estemos alineados. Hoy es necesario que estemos aquí llenándonos de su cobertura en todo momento. El Señor está diciendo, guerrera, no te quedes en la orilla. Avanza, guerrera, no te quedes en la orilla, boga mar adentro, avanza a creerle. Cuando nos quedamos en la orilla, perdemos la bendición. Si nos quedamos en la orilla, perdemos la cobertura. Si no nos lanzamos y bogamos mar adentro y nadamos y nos entramos al río de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que tú entres al río de Dios y te sumerja a su presencia. No te quedes solamente en los codos, no te quedes en las rodillas, no te quedes en los lomos, no te quedes a mitad de cintura. Él quiere que la presencia del Señor cubrite desde los pies a la cabeza, llenarte con esa presencia, que tú estés salpicado, que tú estés bañado, que tú estés ungido con la presencia de Dios, que cuando tú hables por esa boca, otra persona puedan ver al Cristo del poder reflejado en ti. Otra persona puedan sentir lo que el Señor ha depositado en tu vida. Es necesario, guerrera y guerrero, que en estos tiempos nosotros estemos alineados. Es necesaria, guerrera y guerrera, que en estos tiempos nosotros no estemos aquí quizá desocupados. Nosotros, el Señor quiere que nos ocupemos en Él. Ocúpate en el Señor un momento. Ocúpate de predicarle a una vida. Tú no sabes cuál vida está por ahí. Llama a alguien y dile, mira, Dios te bendiga. Sabe que tú eres especial para el Señor. Llama y dile a tus primos, a tu sobrino, a tu hermana, a tu tío, a tu vecino. Y dile, tú eres importante para Dios y tú vales mucho. Porque alguien quizá esté esperando una palabra de aliento, una palabra de sanidad, una palabra de fortaleza. Y el Señor te ha puesto a ti para que tú dé palabra de fortaleza a vidas que necesitan. Quizá tú no puedes ir a un hospital a predicar, quizá tú no puedes ir a un morgue, quizá no puedes ir a una escuela, a una universidad, pero el Señor quiere que quizá una llamada que tú le hagas a alguien y le diga, tú eres importante para el Señor, tú vales mucho. Y tú vas a ver que esa persona va a ser edificada, va a ser sanada, su vida va a ser transformada, porque el Señor nos llamó a ser reparadores de portillo. Y como tú eres un reparador de portillo y tú vas a reparar las palabras que el Señor ponga en tus labios a esa vida que está necesitando esas palabras correctas, esas palabras que tú dices, pero esto no fui yo que la hablé, fue el Espíritu Santo que la puso sazonada en ese momento, porque alguien estaba necesitando esa palabra precisa y esa palabra lo sanó, lo marcó, hizo la diferencia en ti, en mí. Ahora el Señor quiere hacer la diferencia en ti. Él quiere
Y dile, Señor, yo quiero ser diferente para el mundo. Yo no quiero que el mundo me vea como lo quizás te quiera ver. El Señor quiere verte de otra forma. Y como Él quiere verte de otra forma, tú le vas a decir, Señor, transfórmame, hazme de nuevo, hazme un vaso diferente. Yo quiero ser un vaso diferente. Yo no quiero ser más del montón. Yo quiero hablar, seguir expresando que tú vienes con poder, con mando y autoridad a buscar un pueblo, a buscar una iglesia, a buscar los redimidos, lavados con la sangre de Cristo. Y tú le vas a decir, Señor, hazme diferente. Yo necesito que tú hagas la diferencia en mí. Yo necesito que tú hagas la diferencia en mi vida. Hazlo ahora, Padre, y Él lo va a hacer. Él va a hacer esa diferencia porque tú y yo no somos de este reino, somos del reino celestial. Y como somos del reino celestial, nosotros cuando caminamos, cuando hablamos, cuando expresamos, tenemos que hablar diferente, y eso es lo que el Señor quiere, depositar en ti algo nuevo. Dile todos los días cuando te levantes, yo voy a empezar a decirle, Señor, haz algo nuevo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, transfórmame, háblame, Señor, ministra mi corazón, ministra mi vida, haz que mi vida sea transformada para transformar a otros que están a mi alrededor, porque el Señor quiere hacerlo. A mí me gusta y me fascina este cántico que yo lo estoy cantando ahora todos los días. Te dice esta canción, hazme de nuevo, Señor, como el alfarero. Es como el alfarero que el Señor te va a hacer de nuevo. Rompe mi cántico, hazme de nuevo. Borra, Señor, todas mis imperfecciones, todas las cosas que no están en mí, que te agrada, que te desagrada. Señor, quítala, llévatela en el nombre de Jesús, porque yo quiero ser diferente. Yo quiero marcar la diferencia cuando yo voy allí, cuando voy allá, cuando me muevo, donde quiera que vaya, para hablarle, Señor, a alguien de que tú eres verdaderamente el Dios de milagro. Siempre hay una persona que el Señor no la va a poner de frente, de lado, detrás, que tú le vas a decir, un Dios te bendiga, Cristo te ama, Cristo está contigo, Él pelea por ti, Él está atento, Él murió por ti en la cruz del Calvario. Acércate y busca del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo seamos la diferencia. ¿Y cómo vamos a hacer la diferencia, hermana? Claro que sí, tú y yo podemos ser diferentes. No vamos a cambiar el mundo, porque lamentablemente el mundo lo hizo el Señor así como Él lo hizo. Uno negrito, uno blanquito, uno hablan más, otro hablan menos, otro hablan de otra cosa. Pero sí, nosotros podemos marcar la diferencia en algunas que otros aspectos. Y el Señor quiere que tú y yo seamos eso. Que marquemos la diferencia, que no seamos más del montón. Atrévete tú a no ser más del montón. Atrévete tú a declarar que en el nombre de Jesús hoy se hace el milagro. Yo no voy a ser ya más del montón. No voy a ignorar lo que sea el Señor puso en mi corazón. Yo me voy a lanzar como una guerrera y voy a ser determinada. Y donde quiera que yo me mueva, yo voy a hablarle a una vida del amor de Cristo. Yo voy a hablarle a una vida de que Cristo viene pronto. Si tú estás en el bus, si tú estás en el hospital, si tú estás en la calle, si tú estás en esta plataforma, háblala y predica la palabra. No solamente te quede así como quien dice, ah, ya yo me salvé, otro que el Señor por eso a ti te salvó y por eso a mí me salvó, porque tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Tú recibiste restauración, tú recibiste sanidad, tú recibiste salvación. Pues si ya tú lo recibiste, háblale a otra persona de lo grande que es el Señor. ¿Y cómo yo le voy a hablar a esa persona de lo grande que es el Señor? Claro, testificando, claro, hablando, claro, diciendo, tú eres valioso en la mano del Señor, en el alfarero. Dile al alfarero que te haga diferente, que coja el vaso y que lo haga de nuevo, que te dé la forma que él quiere, porque muchas veces nosotros tenemos una forma, pero el alfarero no quiere dar otra forma. Pues dile al alfarero que te dé esa forma y él te va a dar la forma que él quiere, no como tú la quieres, sino como el alfarero quiere formarte. Él quiere quizá quitar esas imperfeccioncitas que hay en mí, que hay en ti, quitar el odio, quitar el egoísmo, quitar la duda, quitar el temor, quitar la rencilla, quitar el miedo, quitar el dolor. Él quiere hacerlo. Pues dile, alfarero, hazme de nuevo, y él lo va a hacer. Aleluya.